trabajar. Ah, bueno, ahorita voy para allá también yo. Sí. ¿Y qué haces aparte de eso? ¿No más ustedes? Sí, sí. ¿Sigues viajando por todas? Sí, 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 no sé. ¿A cómo es? Cecil, que se como es. ¿Allá? ¿Qué? Una. ¿Y a qué vas para allá? Ahí, a ver los lloremos. ¿Quieres ver a los lloremos? Sí. ¿A cuánto la deja? Bonito el tambor. Esa es la que se ponen los que bailan ahí, ¿verdad? Sí, el fariseo, el judío. Me gusta la. Ah, oye, ¿van a bailar rato? Sí. Ahorita también. Ah, sí. Ahorita acaban de llegar y hacer un recorrido. Se fueron a la iglesia. Ellos. Pues sí, se me perdieron hace rato. Mira. Qué chimbaleya a todos. Buenas noches a todos. Les agradezco el que nos acompañen, le doy la bienvenida a todos nuestros visitantes, de veras que estamos muy, muy entusiasmados de iniciar esta fiesta. Disfruten esta isla, es una isla hermosa, vean la luna, vean todo el espacio natural que tenemos. Los invitamos a todos los ciudadanos de Culiacán que vengan, que estén disfrutando hoy en la noche, mañana viernes, sábado y domingo, y pues de veras que esa es una fiesta, la iniciaremos. La sociedad sinaloense está impregnada de diversas manifestaciones culturales que a lo largo de su historia se han sincretizado en lo que hoy somos los sinaloenses. Y parte del origen de nuestra actual civilización no se puede explicar sin la participación de las tribus que ustedes, mayoritariamente quienes nos acompañan hoy, representan. Y quiero también aprovechar y reconocer el esfuerzo que el Instituto Sinaloense hace, licenciada Miranda y su equipo de colaboradores, por seguir sosteniendo esta festividad para que los que todavía guardan sus costumbres en sus pueblos, en sus familias, en sus casas, sea este un homenaje y un reconocimiento a esa terquedad con que tratan de conservar su identidad. Y que nos sirva también a quienes no tenemos el privilegio de convivir cotidianamente con esas manifestaciones culturales, para saber que gran parte de lo que hoy somos, de nuestra danza, de nuestra arte, de todo el patrimonio cultural, está fincado y como uno de los pilares importantes, esta identidad que nos viene
de estas comunidades indígenas. Sin más, espero que estos días, de aquí al domingo, sea este un ritual que nos permita refrendar el origen de ser sinaloenses. Bienvenidas y bienvenidos todos. Con una gran emoción por encontrarnos esta noche aquí, por estar en este maravilloso espacio que nos ofrece las condiciones óptimas para vivir esta fiesta en este medio tan hermoso, donde tenemos la naturaleza viva aquí, el río, la vegetación, las aves, todo lo que implica vivir un momento lleno de espiritualidad y lleno de elementos que nos hacen felices, que nos hacen sentir mucho orgullo de lo que somos. De inauguración de nuestro festival Lloreme Sinaloa 2015, porque es muy importante siempre enfatizar la participación de cada uno de los elementos que conforman un programa como este. Agradezco al doctor Avilés, quien representa a nuestro presidente municipal, todas las facilidades, doctor, que nos brindaron para que este encuentro se realizara. Aquí, para quienes no están enterados, teníamos pues serios problemas para el acceso, teníamos algunas complicaciones, porque igual la naturaleza nos había dañado este espacio, y tuvimos afortunadamente la participación y la colaboración inmediata de parte de las autoridades municipales para que no hubiera ningún problema para realizar este programa. Agradezco a mis compañeros, empezando por mi compañera directora de Patrimonio Cultural, María de los Ángeles Heredia, quien es la responsable de este programa, de esta organización, igual que a cada uno de mis compañeros del instituto que aquí nos acompañan. Agradezco a Crescencio, quien está representando a la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado, a cada uno de los representantes de las distintas delegaciones que esta noche nos acompañan, tanto del Estado de Sonora, de Chihuahua y naturalmente nosotros los sinaloenses. Muchas gracias, sean bienvenidos, y quiero celebrar junto a ustedes, hacer nuestra la fiesta, vivirla juntos, y a nombre de nuestro gobernador, celebrar que nuestra madre naturaleza nos regala un nuevo amanecer, y nosotros, los hombres y las mujeres de Sinaloa, los Lloreme, armamos de nuevo la enramada de varas y ramas de álamo para cobijar el centro ceremonial en donde las ofrendas y las danzas acompañarán nuestros cantos y gritos de júbilo y felicidad por estar juntos y en paz con nuestros hermanos. Queremos convivir en armonía por el sendero que cubren las brisas y el rocío. Es por eso que las comunidades indígenas, con sus manifestaciones culturales, aceptan la fiesta Lloreme que organiza el Instituto Sinaloense de Cultura y su Dirección de Patrimonio Cultural, abrazando el esfuerzo de los sinaloenses por mostrar que la vida es canto, danza, música, cultura y sobre todo hermandad y comunión espiritual en el amable entorno de nuestra naturaleza. El Festival Lloreme Sinaloa 2015 vuelve a cobijar las manifestaciones culturales de sus hijos más queridos, los que le cantan a las flores, que vuelan con las aves y danzan con el venado, que adoran las mariposas, que no temen al coyote porque es otro hermano, que hacen licor de la miel, las plantas y las semillas, que comen de la piel natural que revisten los campos en todas las estaciones, que beben de las aguas de sus venas abiertas y frescas, agradeciendo a la naturaleza tantos favores y amores,
en este nuevo amanecer cultural de los sinaloenses que desean vivir en paz y armonía con sus hermanos de todo el planeta. Con esta reflexión, con estas palabras, quiero una vez más darles la bienvenida, decirles que nos regocijamos junto con ustedes, que estamos muy felices por empezar este día, esta gran fiesta, y que a nombre de nuestro gobernador, el licenciado Mario López Valdés, declaro formalmente inaugurado este gran encuentro, el Festival Lloreme Sinaloa 2015. Nau galáctica, sí me nau lopo la huepo la ven así. Que es que tal halaim. Son hora beta na cateme. Alia catambo vita, alia cacet anoma beta cate. Sí me. Bamani. Nau cateme. Que tiene le ven así que taman bola o suerte porque es que tal gua. Wamitom halaim. Chihuahua beta na hueme. Que tu yo le hice anoma beta. Uyo le hice mi mintabo vita. Que tiene le ven así, sí, me huepo la ven así. Al ya que está en agua rúptica, al ya que está en agua ane, que está taco. Hoy toma chay Dios sola. Porque me, no hay que tapo, en tapo, ven, se nota cagua más huepo la, está igualita. Cae esta contingencia, esta bicha que está pasando, que hasta uchi, se nota cagua más hoy, no hay que está igualim, que está taco, al ya que está. A pasar una que cae esta contingencia, te vicha cata. Llevo un machuna que halla que na cuartísima na que halla que tú yo le hice. Hasta aquí para una que sí me no lo por la huepo la venací. Entonces, ¿qué tiene de venací? Hoy toma chay Dios sola. Sí me un huepo la venací. Y toma suaya na que ve chivo. Halla que te tobin na que neta acá. En chim licencia, pues en chim mampo ane que chi. Y voy va nocta. O a mi tom jale y sonora metan a cateme. O a mi tom sailam. Chihuahua vete en la cateme, entonces en chim mampo ore que eche un entaca, en chim licencia cuento Dios en choco, decía. Buenas tardes, buenas noches, tengan todos los temas que encontramos aquí presente. En estos momentos pues damos la bienvenida de parte del grupo Lloreme a nuestros hermanos que vienen de Sonora, a los hermanos Jackie. También igualmente le damos la bienvenida a nuestros hermanos Rarámuris que vienen del estado de Chihuahua. También así damos gracias a todos los que nos encontramos aquí presentes, desde el más pequeño hasta el más grande. También agradecemos a nuestro Padre Dios que nos ha permitido estar en este momento. Le pedimos también desde hoy, desde el día 21 hasta el día 24 de enero, para que todos estemos bien, sin ninguna contingencia, sin sufrir ninguna enfermedad, que nuestro Padre Dios nos cuide y nos proteja todos estos días que nos encontremos, a cada uno de los que estamos presentes y a cada uno de los que nos reunimos aquí todos estos días, para que nos cuide y nos proteja. También damos las gracias a todos los organizadores, a todas las instituciones que han apoyado, que nos han enviado aquel saludo. Y de antemano, pues, muchísimas gracias. Tenemos para ustedes nuestras danzas tradicionales, son las que venimos a mostrar, a intercambiar y entregar de todo corazón. Esperemos que les gusten. En estos momentos, pues, damos por inaugurado el Festival Lloreme. Muchísimas gracias. Esperemos que todas las delegaciones nos acompañen, cada quien a sus puestos. Iniciemos esta fiesta, Festival Lloreme, la iniciemos, vamos todos juntos a iniciarla, muchísimas gracias.
Thank you.
anda de nadie. Con todo de gracias. Como me tomo la corazón, Hola, me quedo, 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 me quedo